Usted se preguntará qué hacen las cámaras de Hola Ciudad aquí en Replay. Believe it or not, aquí estuvimos. Veamos. To officially welcome all of you to Ripley's Believe It or Not International Drive Orlando. We are very pleased and proud this morning to have a very special guest with us, unveiling three pieces of his brand new art. This is Mateo. Hello. Hello, welcome. Thank you. We'd like for you to tell a little bit about your artwork, how you created it, why you created it, what your inspiration is. The floor is yours. Welcome. Thank you. Ok, primero que todo lo voy a decir en español. Estas son unas obras completamente de azúcar. Durante muchos años me he dedicado a dos cosas, a cantar y a comer azúcar. Pero entonces he comido tanto azúcar que subí de peso y dije, ahora voy a dejar de comer de azúcar, pero le voy a seguir siendo fiel a mi azúcar. Entonces voy a hacer lo que más amo, arte. Voy a hacer unas obras de arte. Lo más particular fue crear estos superhéroes completamente de azúcar. Les hice su six-pack, su cuerpo escultural completamente de azúcar. Nunca un superhéroe, una persona que se dedica al fitness, pues consume azúcar y tiene su cuerpo así. Pero en este caso con azúcar pude crear esos cuerpos esculturales y más personajes que le gustan a los niños, a los adultos, a todo. Porque los cómics son unos personajes que a todos les gusta. Ok. I create this art in completely sugar, organic sugar. I love superheroes, but also I love it to sugar and I love to sing opera. Now I need to lose weight and I cannot eat more sugar, but I create art with sugar. And I hope everybody enjoy and like my first piece of sugar. I present the first one. Va a presentar la primera, Hulk, el hombre increíble. Esto es completamente azúcar. No hay pinceladas ni nada. Es como los contornos se hicieron primero en azúcar negra y después poco a poco se le fueron dando capas de azúcar con tintas verdes. Y darle una tridimensionalidad a la obra también, que la obra tuviera una tridimensionalidad que no fuera completamente plana. Mateo, ¿cuánto tiempo te coge hacer una obra como esta? Bueno, en los Estados Unidos un artista requiere más tiempo porque primero pues tenemos que trabajar, dedicar a nuestras familias y sacar tiempo para hacer arte. Entonces cada pieza de estas más o menos se demora 2 meses. Si la hiciéramos, por ejemplo, en Colombia, que es mi país, pues uno la haría en 1 mes o en 2 semanas, pues porque uno se dedica de lleno a su arte. ¿Cómo hace para que las amigas o hormiguitas no entren a tu cuadro? Bueno, lo más interesante de estas obras, por ejemplo, en particular, a mí me llamó la atención, me pareció increíble que los insectos no se acercaran a la obra, porque los insectos siempre van donde está el azúcar. Pero al parecer las tintas alejan los insectos de la obra. Muy buena pregunta, porque la gente siempre está preocupada que las hormigas se van a comer la obra y resulta que las hormigas, si lo hubiera hecho en azúcar blanca, se la comen, pero como es con tintas, entonces no se acercan. Más fácil me como la obra yo. Bienvenidos otra vez a nuestros estudios. Me encuentro solita porque Gaby salió a entrevistar a Génesis Pansardi, que nos va a representar en Miss Puerto Rico Petit. Vámonos en directo contigo, Gaby. Eso es así, Michelle. Estamos en directo desde la Academia de Modelaje Pasarela by Cine en Kissimmee, porque aquí se encuentra la actual Miss Corozal Petit, que se va para Puerto Rico representarnos. Ella es Génesis Pansardi. Echa para acá, Génesis. ¿Cómo está, mi amor? Bien, ¿y tú? Oye, no podía. Tuve que escaparme allá del estudio de Telemundo, dejé allá a Michelle sola, solo porque sabía que te ibas a ir hoy. Tenía que buscar tus últimas expresiones antes de irte para allá, para la Isla del Encanto. ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta. ¿Y estás preparada? Sí, estoy preparada. He estado tomando preparación por 6 meses ya, cogiendo clases de pasarela, dicción, etiqueta de mesa, ejercicio. He estado en una dieta muy estricta, lista para traer nuestra corona. Oye, dicen que es mucho sacrificio, especialmente la dieta, ¿verdad? Especialmente la dieta. Oye, estás bella, estás regia. ¿Quién te vistió? Muchas gracias.
a José Braulio por mi vestido hermoso de hoy. ¿Y para cuándo es el certamen, mi amor? El certamen es el 24 de agosto. O sea, domingo 24 de agosto. Domingo 24 de agosto. Ahí en Puerto Rico. Y yo te pregunto, ¿estás lista para traer esa corona para acá? Por supuesto que sí. ¿Estás segura? Segura. Bueno, mientras tanto, yo voy a seguir viendo estos visuales de Génesis Panzar en traje de baño. Están espectaculares. Así que, Michelle, nosotros regresamos allá a los estudios con más de Hola Ciudad TV por aquí, por Telemundo, Orlando. Estás disfrutando de Hola Ciudad TV, que continúa en breve.